Hay un pequeño campamento. Parece que el abuelo ha llegado lejos. Ya casi estás en la cuenca. Nadia, creo que he encontrado la cuenca maldita. No sé si es Baba Yaga, pero aquí hay algo. Ten cuidado. Estás en su terreno. Nadia, mi nieta. Ahora ya lo sabrás. Voy a la cuenca a matar a la bruja Baba Yaga. He ido a vengarme por tu abuela. Hay recién llegados en nuestro valle, hombres armados que llegan en helicópteros. No sé qué es lo que quieren, pero sé que si he de ir, esta es mi última oportunidad. Mereces saber la verdad, conocer el porqué. Tu abuelo no es un hombre sabio. Me he convertido, trabajando duro, en un buen hombre, por tu abuela. Pero no fue siempre así. Vine de Occidente, donde incluso una pequeña aldea tiene miles de habitantes. Era un joven perezoso que soñaba con una vida fácil cuando se unió al partido, con una cómoda oficina en la gran ciudad. Pero me enviaron aquí, al fin del mundo, para ver a mujeres y hombres trabajar, pasar hambre y morir, para participar en su castigo. Sabía que estaba mal, pero no sabía cómo luchar hasta que la conocí. Establecimos el contacto inicial con el anciano nativo a las 7:00. Al principio creímos que estaba participando en un asalto a las instalaciones, pero continuó su camino a través de un cañón que no estaba en los mapas. Recibimos autorización para seguirlo desde lejos y ya hemos encontrado ruinas y otros signos prometedores. Tratamos de contener el entusiasmo, pero esto parece un verdadero hallazgo. El bonus por el descubrimiento será para nosotros. Thank you.
polen flotando por aquí. Flores. ¿Lo has dicho? No, te entiendo. Algo va mal. La cabeza me da vueltas y... Oh, no. Es demasiado tarde. Vas a morir. Aquí. No, tengo que estar soñando. No es real, no puede ser. Tengo que seguir. Lara. Papá, no, no puede ser. No, espera. Estoy cerca, Lara. Espera, ¿dónde estoy? ¿Hasta dónde llega este camino? Ven aquí, ven. No, no es real, no es él. Por favor, no. Tengo que salir de aquí. Una verdad subyace en cada mito. Solo quiero marcharme, por favor. No. Esto no es... ¿Por qué me haces esto? ¡Para! ¡Maldita sea, para! Es demasiado tarde para mí. No. Un día. ¿Quién eres? Ven a ver, a ver. Go of Anka!
Carso tu Hatula. Dios, no. No puede. Para Hatlira. Ven, tu padre te espera. No es aquí, creo. ¿Qué ha pasado? Has empezado a toser, has dicho algo sobre flores y polen y después nada. Pensé que la bruja te había matado. Creo que estaba sufriendo alucinaciones. O eso espero. ¿Alucinaciones? Hay una flor en el valle que puede producir visiones, pero su efecto es muy débil. ¿Alguna idea sobre qué es este sitio? Veo conductos y tuberías. Parecen soviéticos. Debe ser el puesto que construyeron los soviéticos para estudiar las ruinas. Mi abuela era una experta en la materia y la llevaron allí para que les ayudase con las investigaciones, pero fue la última vez que el abuelo la vio. Solo hubo un superviviente. Un oficial que salió pocas semanas después. Dijo que la bruja les había obligado a hacer cosas. Ivan, pensé que sería sencillo. Todos estos matones, zafios y apestosos obtienen lo que quieren de los prisioneros. Elegí a Ivan porque creí que cedería. Pero es peor de lo que pensaba. Es un buen hombre. No quiere estar aquí más que yo. El sentimiento parece de poca importancia, dado que él come bien y duerme bajo una manta. Pero sé que tiene unos valores morales de los que carece el resto. Detesta este lugar. Sabe que participa de él. Odia lo que hace. Lo cacé entorpeciendo todo cuando creía que nadie le veía para mitigar su sentimiento de culpabilidad. Le dije que no era suficiente. Le enseñé que tenía que hacer más. Hemos trabajado bien juntos, planeado nuestra fuga. Pero es demasiado tarde. Estoy embarazada. Estamos perdidos. Alguien ha estado aquí. Hace poco. Han construido sobre las ruinas. ¿Qué ves? Una especie de destilería improvisada. Huele igual que las flores. ¡Joder! ¡Claro! Está refinando el polen, usándolo como arma. Aquí no hay magia, nadie. Solo alguien muy inteligente. Espera. Si no es más que una persona, ¿no le afectaría también el polen? Si de alguna manera puede resistirlo, nosotras también. Han pasado semanas desde que esos malnacidos me sacaron a rastras del gulag, lejos de Ivan y de mi hija, para traerme a esta extraña cuenca. Me han asignado la tarea de encontrar alguna forma de contrarrestar los inusuales efectos del polen que flota en el aire.
Ahora creo que tengo una fórmula que podría funcionar. Un extracto de las vainas de semillas de la planta. El hígado de animales que han consumido las flores y metabolizado las toxinas. Un derivado de la fenotiacina. El último ingrediente es un riesgo. Lo tienen en grandes cantidades en el gulag, donde solía usarse como insecticida. También puede tener el efecto de un antipsicótico rudimentario, ya que tiene una similitud química con otros compuestos que he estudiado. O puede ser venenoso. Esta noche probaré la mezcla yo misma. He encontrado algo. Uno de los prisioneros apuntó una fórmula que puede que contrarreste los efectos del polen. Tiene que ser de mi abuela. La bruja la mató y ahora va a ayudarnos a salvar al abuelo, igual que en sus historias. Nadia. Ten fe, Lara. Vuelve a la instalación soviética donde nos encontramos. Te ayudaré a buscar lo que necesitas. No tengo palabras para describir lo que acabo de ver. Me adentré en la cuenca maldita en busca del abuelo de Nadia. Escapé con vida de milagro. Era como un cuento de hadas, pero a través de un espejo roto y mugriento. Y, papá, sé racionalmente que todo estaba en mi mente, pero el disparo todavía resuena en mis oídos. Algo terrible sucede allí. Y aunque no creo que sea mágico, es extraordinario. Tengo que averiguar qué se oculta tras esto. Primero, he de hallar un modo de ver con claridad.